Ahora sí, agarren sus guantes de box. Este conflicto se va a poner buenérrimo. Claro, si ahora esto sí se lleva a cabo. Carlos Trejo le manda una tremenda advertencia al actor Alfredo Adame, mencionando: yo lo voy a encerrar. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Carlos Trejo, mejor conocido como el Cazafantasmas, le advirtió a Alfredo Adame que lo va a encerrar. Esto después de protagonizar uno de los conflictos más sonados en los últimos meses. De veras que estos están peor que pareja recién casada. A través de una entrevista, Carlos Trejo habló con los medios de comunicación, luego de que Alfredo Adame faltara a la pelea a la cual se habían comprometido un día antes. Y es que durante su participación en el programa Es en Serio, donde por cierto habló mal también de Andrea Legarreta, nuevamente, Alfredo Adame recibió una llamada en vivo de Carlos Trejo, quien lo desafió a tener un nuevo enfrentamiento, este sábado 25 de julio, cerca del Parque Cañitas en la capital mexicana. Obviamente el sábado 25 ya pasó, así como esta pelea, la cual obviamente no se realizó. De veras que estos hombres son puro verbo. Aunque en ese momento supuestamente Alfredo Adame aceptó este enfrentamiento, finalmente no llegó a la cita. Probablemente su Uber se perdió, o simplemente tenía otras cosas que hacer, como mantener la sana distancia. Al faltar a este encuentro, Carlos Trejo sí que se encendió, pues tan solo el año pasado este actor había faltado a la pelea, que de hecho ya hasta estaba comercializada. ¿Tú pagarías por ver a Alfredo Adame y a Carlos Trejo enfrentándose así bien machos? Dímelo aquí abajito en los comentarios. Ahora fue a través de una entrevista que Carlos Trejo mencionó: ese señor es muy gallo con las mujeres. Es el clásico que se pone al tú por atrás de una cámara. Es el tipo al cual se le ocurre ofender mientras se esconde atrás de una cámara. La realidad es que es un cobarde. Él está encerrado en su casa. Queda como un vil cobarde, una rata asquerosa, poco hombre, escoria social. A ver, espérame. ¿Carlos Trejo ya se convirtió en Paquita la del barrio? ¿En qué momento pasó? Alguien explíqueme, mándenme un memo. Por una parte podemos decir, ok, Alfredo Adame está cumpliendo al pie de la letra con el aislamiento. Hay que acordarnos que no debemos de salir de nuestra casa, a menos que sea total y completamente necesario. Y pues así que digas, híjole, en mi lista de cosas súper importantes que tengo que hacer el día de hoy está irme a pelear con mi amiguito, pues como que no. Fue entonces que Carlos Trejo anunció que va a demandar a Alfredo Adame por la pelea que no realizó en agosto del año pasado. En ese preciso momento ya estaba todo listo para que se dieran en donde se quisieran dar, justamente. Pero en la conferencia de prensa, Carlos Trejo le lanzó una botella de agua al actor y le cayó en el ojo, causándole pues ahí, pues, lo lastimó. Y fue por eso que precisamente el actor no se presentó a la cita. De hecho, varios medios afirmaron que el actor estuvo a punto de perder el ojo. Acerca de la demanda que va a interponer, Carlos Trejo mencionó: este señor nos debe exactamente 4 millones de pesos, 1.5 millones por el contrato de incumplimiento, y a todos los que estuvimos a su alrededor. La demanda sí que va a ingresar y no la vamos a soltar. Y es que al parecer para Carlos Trejo, el principal objetivo de todo esto es que Alfredo Adame se ha encerrado. Pero bueno, ya está encerrado en su casa, ¿no? Ya logró su cometido. Tal vez no en el lugar que él quería, pero a final de cuentas no puede salir. En esta entrevista Carlos Trejo también mencionó: nuestro siguiente compromiso es encerrarlo. Yo lo voy a seguir cazando. Mi reto es una promesa para todas las mujeres que existen. Yo lo voy a encerrar. Algo que en serio sí le aplaudimos al señor Carlos Trejo es que a él no se le van para nada sus objetivos. Yo siento que a él a inicios del año hace una lista con todo lo que va a cumplir, y si no lo cumple, lo sigue y lo sigue y lo sigue hasta que pueda realizarlo. Bien por él. O sea, lo que es digno de admirarse es la persistencia, nada más. De igual manera, Carlos Trejo se dio el tiempo para responder a las declaraciones que hizo Alfredo Adame, en el sentido que dijo que únicamente lo estaba utilizando para obtener fama y atraer a todos los reflectores. Sobre esto él mencionó: yo no necesito medios, ya llevo muchos años en esto. El señor es un actor y ya se le acabó. ¿Y qué crees? Los fantasmas no envejecen. Este es un punto bastante interesante, nunca me lo había puesto a pensar. Imagínate cómo sería esto. Soy Casper, el fantasma amigable viejito. Vengo a espantarte. Hay que anotarlo como próximo disfraz para Halloween. ¿Disfraz? De fantasma viejito. Me agrada. Ahora lo único que queda es esperar a ver si Alfredo Adame dice algo al respecto de esto. Y en cuanto lo haga, yo te prometo que te hago un video rapidísimo.
Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Carlos Trejo quiere encerrar a Alfredo Adame? ¿Por qué crees que Alfredo Adame nunca asista a las peleas? ¿Qué razón tendrá? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.